Bueno, yo vivo en Perú hace 14 años más o menos. Vine porque mi hermano vino la primera vez, o sea, él vino primero, después me enganché yo también y vine y me fui quedando, pero siempre extrañando la tierra colorada y bueno, cada vez que se puede se viaja y para ver a la familia sobre todo, pero siempre se extraña la tierra, ¿no? El retoño. Sí. Y bueno, Perú igual es un país muy lindo, la gente es muy amable, te enamora, ¿no? La comida es muy variada, aunque uno extraña la mandioca y el reviro, acá la comida es muy rica, igual Perú tiene su encanto. Y Cristina, me imagino que también hay costumbres, hay palabras, también experiencias que quizás son novedosas. Coméntanos alguna experiencia. Sabemos que tú ya tienes una familia allá en Perú y de paso cuéntanos cómo nació entonces esa afinidad por la cocina, por la repostería en general. Sí, bueno, hay cosas que uno, a las cuales uno nunca se acostumbra, ¿no? O sea, por ejemplo, el transporte público acá es muy chistoso. O sea, hay una persona que va, son combis chiquititas, que va una persona llamando, llamando, y por ejemplo, cuando recién llegué en Lima, porque ahora vivo en provincia, en Lima, hay un lugar que se llama Huacho. Entonces había un tipo gritando, guacho, 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 guacho. Yo decía, ¿quién le dice guacho? Porque estaba que le decía, guacho, guacho, guacho. Y había sido que es un lugar, bueno, al norte de Lima, que es una ciudad que se llama Huacho. Y bueno, cosas así, ¿no? Ir al mercado es toda una experiencia acá en Perú, en general, en todos los lugares hay mucha variedad de fruta. Eso es algo que llama mucho la atención de mi familia, por ejemplo, cuando han tenido la oportunidad de venir. Y todos los turistas se quedan muy asombrados por la cantidad de fruta y verduras también, ¿no? Ajíes, la variedad de papa, es muy variado, ¿no? El mercado uno va y es, para mí, bueno, a mí que me gusta la cocina, es todo una aventura, ¿no? Y bueno, nuestro emprendimiento tiene 4 años, se llama La Dona Mía, así que si gustan pueden entrar a nuestra página La Dona Mía y darle like, ahí pueden ver lo que hacemos un poco. Bueno, empezó haciendo donas, inicialmente solamente hacíamos este producto, pero siempre vamos tratando de o sea, extrañando las facturas, ¿no? Así que siempre hacemos facturas y hay gente que acá le agarró el gusto también y me piden, ah, ¿cuándo haces facturas? Crema pastelera, el dulce de leche acá no es lo que es nuestro dulce de leche. Pero bueno, ahora está llegando, algunas marcas están llegando al mercado acá, gracias a Dios. Y bueno, y hace 4 años que empezó esta aventura con, siempre me gustó la cocina, pero hace 4 años que empezó un proyecto familiar, y bueno, fue creciendo, nos ha dado muchas satisfacciones. Por ejemplo, participamos en una feria que se hace acá, que se llama Perú Mucho Gusto, que se hace en las zonas de frontera, que es Tacna y Tumbes, al norte y al sur del Perú. Y bueno, nosotros tuvimos el gran honor, porque la verdad que es un honor y que nos inviten a una feria como esa, porque hay ferias donde tenés que pagar, ¿no? Para poder entrar, esa feria es gratuita, se entra únicamente por invitación y tuvimos, perdón, la dicha, la suerte, la bendición de que nos inviten dos años. Este año también nos iban a invitar, pero bueno, debido a la pandemia se está haciendo la feria virtualmente. Y bueno, y ahora estamos con esto del concurso, que la verdad que también es un gran reto, ¿no? Claro que sí. ¿En qué parte de Perú estás y cómo ha sido la demanda? Porque como tú dices, no hay en Perú, no hay las ricas facturas que hay en Argentina, entonces es un producto muy novedoso. ¿El peruano está dispuesto a probar nuevos sabores o todavía crees que es un poco tímido, por no decir otra cosa? Sí, bueno, en Lima hay muchos argentinos. Levantá una piedra y encontrá un argentino. Pero bueno, yo vivo ahora en provincia y acá somos dos argentinas, una sanjuanina, que es una amiga mía, hay una cordobesa también, perdón, somos tres. Hay una cordobesa, una señora mayor que vive hace muchísimos años acá, una sanjuanina, y la misionera quien les habla. Y bueno, pero en Lima sí hay mucho más, entonces también hay más gente que consume productos argentinos, ¿no? Como el dulce de batata, el dulce de membrillo, cosas que acá no hay.
Pero las facturas acá sí, bueno, gracias a Dios, ganando la confianza de la gente, me dicen, bueno, si lo haces tú, debe ser rico, así que ahí, bueno, vamos dándole y entrándole con productos nuevos, como, no, sobre todo las facturas, por ejemplo, tratamos de hacer el pan acá, el pan es diferente también, o sea, el tipo de harina que se consigue acá es un poco diferente, entonces tratamos de hacer bastante cosas artesanales, muy caseras, muy, muy de casa, con ese sabor y tratando de conquistar los paladares de que acá no consumen tanta harina como nosotros, ¿no? En Argentina se consume mucho más pasta, por ejemplo, hacemos ravioles también, que acá al menos, o sea, muy poca gente, hay gente que no conoce los ravioles, las pastas rellenas, y bueno, son cosas que ahí vamos trabajando, es un reto, pero bueno, gracias a Dios, y cuando uno hace, creo que cuando uno hace las cosas con pasión, con ganas, todo se puede y todo se va para adelante y bueno, no me puedo quejar de la gente. Sí, por ejemplo, bueno, yo vivo en el sur del Perú, en el departamento de Moquegua, en una ciudad que se llama Ilo, que es un puerto que yo la verdad que no sabía ni que existía, porque yo siempre viví muchos años en Lima, acá hace 7 años que vivo acá, entonces no, la verdad que no conocía Ilo, es una ciudad pequeña. Pero es un puerto. Y bueno, y en Moquegua, por ejemplo, que es la capital del departamento, sería de acá, que está a 1 hora de donde yo vivo, son muy tradicionales con los dulces. Ahí sí es un poco más difícil entrar con cosas nuevas porque tienen muchos dulces de antaño, dulces de monasterio, o sea, de la época colonial. Entonces ahí sí es un poco más difícil, la gente es un poco más tradicional. Acá que es puerto, la gente es un poco más abierta, entonces sí, hemos podido inculcarle un poquito la cultura argenta, así que bien, siempre llevando el corazoncito celeste y blanco. Claro que sí. Y Cristina, por último, cuéntanos en qué consiste ese concurso y de qué manera pueden, digamos, los misioneros también ser parte de él y digamos, cuál sería también el premio para ti. Sé que es un curso, creo, una preparación. Es una beca por un máster internacional en el cual están participando 5 chefs. Algunos son que están acá en Lima, hay un chef que está trabajando en un hotel en Dubái. No solamente pastelería, o sea, hay chocolatería, bollería, es un masterchef muy interesante. Que lo organiza una escuela, la Escuela del Dulce Hecho Arte, que bueno, está dirigida por un chef pastelero muy, muy conocido acá, que se llama Juan Carlos López, que hace maravillas con el chocolate, y bueno, con todo lo que es pastelería, tiene una marca que se llama Chocoménica, también que trabaja con cacao peruano, la verdad que son unas cosas impresionantes, hermosas y muy ricas. El cacao peruano es muy bueno también. Entonces, bueno, el concurso, estoy como finalista, somos 5 finalistas, somos 2 que somos ahí punteros, gracias a Dios estoy recibiendo mucho el cariño de mucha gente apoyándome para conseguir más likes o reacciones en mi foto. Lo que tienen que hacer es entrar a la página de Chocopastry. Después te paso el link para que si te podés pasársele a la gente, les agradecería un montón un voto, porque estamos ahí cerca, pero bueno, hay que seguir hasta el sábado, es el concurso. Es entrar a la página de Chocopastry, darle like o alguna reacción que no sea me enoja a mi foto. Ahí está como María Sechuk, que escribieron más mi apellido, porque bueno, acá no hay muchos apellidos ucranianos, Sí. así que bueno, escribieron un poco mal mi apellido, pero bueno, ya está, es María Sechuk, ahí estoy, está mi fotito, la buscan, le dan una reacción y con eso me van a estar ayudando un montón. La verdad que estar lejos de la tierra siempre es difícil, pero siempre se extraña, pero la verdad que siempre se siente el cariño de la gente y la gente misionera es muy linda, muy amena y sé que me van a apoyar también para esta misionera que está lejos de casa, pero tratando de ponerle mucha pasión y muchas garras a todo lo que hago, ¿no?